Sigue la polémica en Argentina tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Unai, hay muchas incógnitas sin resolver en torno a este asunto y además crecen los escépticos en Argentina. Pues sí, María, lo has explicado perfectamente. Seguimos en el otro lado del charco porque sigue la tensión y cada vez aumentan más las dudas en torno a esta posible agresión que pudo sufrir Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez son más las pruebas que hacen pensar a los ciudadanos que podría haberse tratado de un montaje. La primera de todas, para que los españoles se ubiquen, podría ser que Pablo Iglesias, curiosamente, le vio hace tan solo una semana, el mismo que parece ser que orquestó también aquí una campaña de balas ficticias, puesto que se demostró también que esa investigación terminó en nada. Pero algunos de los asuntos más importantes es, por ejemplo, el hecho de que uno de los principales fans, seguidores, era el que le apuntó. Hemos visto algunas imágenes en las que se le ve a ese individuo en actos previos con esta vicepresidenta y después también se ha visto como el principal agente de seguridad que tenía que cubrir a la vicepresidenta no estuvo en el momento en el que esta pudo ser agredida, muy curiosamente. Tampoco están, digamos, que las huellas en el arma, puesto que pues, la policía ha dicho que se han borrado o que no entienden por qué, de alguna manera, pues no han podido dar con ellas. Además, entre otras cosas, el teléfono de este posible agresor habría sido totalmente hackeado, por lo tanto, todo son dudas y vamos a ver un vídeo que lo resume a la perfección. Ni rastro de las huellas del atacante en el arma. Un sospechoso formateo en el móvil del agresor. Y se manipuló el celular. Acá hay responsabilidad penal de los peritos. Y justo el jefe de seguridad de Kirchner se ausentó en el momento del ataque. Pruebas fundamentales para esclarecer el atentado contra la vicepresidenta argentina están en peligro de forma misteriosa y casual. Y por si fuera poco, se filtran las fotografías del supuesto magnicida fallido, Fernando Andrés Abag, un simpatizante y seguidor del partido. Cada vez son más las razones que invitan a escuchar a aquellos que hablan de montaje. Me lo que habla el pelotudo este, tal cual. Porque primero es armado el circo por ella, lástima que no le han dado, cuando un atentado va a ser, no se hace de frente. No te va a gustar lo que voy a hablar, mi vida, yo soy muy mala para hablar. Las sospechas empezaron al ver a Kirchner firmando autógrafos instantes después del intento de asesinato. Sigue pasando el tiempo, saluda, los que ustedes están al lado de ella, no le dicen. Nadie de su equipo de seguridad la intentó poner a salvo, como si harían cualquier protocolo ante un político de alto nivel. Pero en el momento hay protocolos, no se sabe, está la vicepresidenta bajo ataque. Continúan las investigaciones, con pruebas clave en el punto de mira, y de momento la duda sobre si el ataque fue un montaje sigue siendo libre. Queremos analizar en profundidad las consecuencias políticas y sociales de este hecho que ha puesto tantas incógnitas sobre la mesa. Hoy nos acompaña desde Buenos Aires el abogado argentino Francisco Urcic. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda España acá desde Argentina. A usted, gracias a usted por acompañarnos. ¿Cuál es la situación en su país en estos momentos? ¿Hay escepticismo en torno a este intento de asesinato? ¿Cree usted que se podría tratar de un montaje? Evidentemente hay mucha expectativa por parte de la población y de la ciudadanía en cómo se está sustanciando el proceso. El proceso está en manos de la justicia federal en la República Argentina. Y como bien el documental que pasaron previamente, se están haciendo algunos cuestionamientos respecto de cómo se está llevando a cabo la investigación. Actualmente la causa se encuentra en secreto de sumario. La jueza federal que interviene dispuso el secreto de sumario. Para que la sociedad entienda el secreto de sumario, ¿qué significa? Que es inaudita parte, que nadie puede tomar contacto con el expediente. Y desde el ámbito penal se sabe que cuando hay un secreto de sumario es porque puede haber eventuales allanamientos, eventuales detenciones, intervención de líneas telefónicas o discretas tareas investigativas. Todo apuntaría a que la investigación que tiene la señora jueza es que podría haber la participación más de una persona. De hecho, se acaba de detener en las recientes horas a la novia del imputado y habría un tercero también en la línea investigativa. Hay que aguardar con prudencia cómo se está sustanciando el proceso. Como también manifestaban, hubo cuestionamientos en la preservación de la escena del crimen. Cuando se referían al tema del arma, el arma fue pisoteada, no fue preservada en el momento del conflicto. El tema del teléfono celular también fue de alguna manera no conservado, no se preservó lo que es la cadena de custodia.
hubo algunas cuestiones que son llamativas desde el punto de vista de la investigación, y es lo que se está aguardando en las próximas horas, que se esclarezcan estos puntos fundamentalmente. Todo indica que la propia Cristina Fernández de Kirchner y su círculo político están intentando sacar rédito político de todo esto. Como abogado penalista, ¿puede afectar esto a la investigación que hay en curso contra Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en principio son dos cuestiones separadas, ¿sí? Evidentemente, nosotros acá en Argentina siempre decimos que el gobierno de un Estado son los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Obviamente tenemos un sistema presidencialista. Y uno, digamos, como desde el ámbito de la justicia, no digo que afectar en sí, pero sí tiene que ser sensiblemente el Poder Judicial quien esté interviniendo en la causa, por esta causa de connotación pública que tuvo. Nosotros, en el ejercicio de la profesión, cuando alguien que es imputado en un proceso ha tenido alguna cuestión muy propia, personal, siempre, más allá de que el proceso continúe, se toman en cuenta estas circunstancias, se pueden suspender audiencias, se pueden fijar nuevas fechas. Es decir, no tenemos que olvidarnos que en este proceso nuevo que se inicia es víctima la vicepresidenta de la Nación. De hecho, ya en las próximas horas se va a presentar como parte querellante en esta causa, y evidentemente tiene que haber algún elemento de relación, digamos, porque un ejemplo muy claro para que la sociedad entienda: si se tendrían que hacer los alegatos respecto de ella y ella tendría que tener alguna relación con su abogado para manejar el tema de los alegatos, la verdad que la persona está consustanciada 100% con un problema personal que ha tenido. Entonces pienso que el Poder Judicial también de alguna manera tiene que tener cierta prudencia y tomar en cuenta estas circunstancias, porque en definitiva afecta a la persona en sí frente a un proceso penal que es la que tiene que defenderse. Desde luego que sí. Pues señor Ursi, gracias por acompañarnos. Veremos qué pasa. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Gracias.